asegura que la verdadera libertad es dedicarse a lo que a uno le apasiona, y que esto se consigue haciendo un ejercicio de mayéutica. Según Falgas, el arte es talento, orden, disciplina, técnica e inspiración. El artista recogerá el título de hijo predilecto de Murcia el día 12 de mayo. Hay premios que distinguen a quien los recibe. En el caso de José María Falgas es justo al contrario. Es él quien distingue a los premios después de esa larguísima trayectoria. Muy honroso para mí. Y además de una íntima satisfacción, porque valoro lo que significa y sobre todo la experiencia de que es el cariño quien lo mueve. Partió de Murcia a Madrid en el 47 del siglo pasado con una beca otorgada por el ayuntamiento. Desde entonces su obra ha sido testigo de la época que le ha tocado vivir. Bueno, yo me he dado un paseo por el mundo y he vuelto a Murcia y me he quedado aquí. Lo hizo porque dice que la tierra es una madre y como esta no se elige, pero uno se debe eternamente a ella. La madre no se elige, se tiene, si es fea, como si es guapa, como si es morena, como si es rubia, es la madre y es sencillamente la base de la vida. Se quedó con su madre del Segura por las personas, el clima, la luminosidad y la filosofía de vivir. Él mismo se reconoce fruto de Murcia y por ello su obra encaja en el murcianismo.